hijo, los Perdón Junior. Bienvenido otra vez a tu casa. Como siempre lo decimos, esta es tu casa, aquí te forjaste, aquí te has hecho luchador, aquí cada vez das grandes batallas más. Así es, agradecido una vez más por esta invitación. Y exacto, yo siempre lo he dicho, con Galáctico el PEM es mi casa, profesor Estrella 2000, y pues cada vez que se me requiere aquí voy a estar, con todas las gustas y con todas las ganas. Esta noche en contra de pues tres muy buenos rivales, uno de ellos un gran rival de tu padre, como lo es Ebra Junior, ¿qué decir de una cosa tal? Pues había salido muchísimas veces en la arena Toluca, y creo que hay una rivalidad, hay una espinita clavada por ahí, con uno de ellos, con uno de los rivales de esta noche, que fue Dogma. Los dos son jóvenes, los dos que tienen una rivalidad que venía en aumento y pues como por ahí quedó un poquito estallada después de aquella ruleta la ruleta de la muerte en donde se veían las caras y pues cae la máscara de Gottman. Así es, mira, ¿qué te digo? Cada vez que venimos aquí me ponen como técnico rudo, ya saben que yo me brindo al 100, hasta que me toquen. Canto, y pues tú lo dijiste, el señor del narcosatánico, todo es una institución de la rudeza. Para mí es un placer enfrentarlo. Para el profe Serra, ¿qué te voy a decir? Es otra de las personas que me ha apoyado, que me ha guiado en este deporte. Y cada vez que me enfrento con él, es aprender y es darnos uno a uno. Y de alguien que soy sorprendido de ese doble, meses, años anteriores, él venía. Preliminares, todo, el día de hoy vengo, regreso a la escena contra él. Qué bueno por él, lo felicito. Sé que también por ahí tiene un campeonato. No sé si es por experto máscara, todo. Rivalidad no tengo, la tengo con todos y con la que se me ponga. Es un buen peso, es un peso pesado. Y aquí estoy para lo que guste. Digo, también es su casa. Yo puedo venir aquí a esa mi casa y ver de qué cuero se den más correas. Pues sí, verdad, creo que. Tu casa nunca te va a dejar de respaldar, creo que siempre que vienes, como te digo, das unas grandes contiendas y pues con Dogma creo que hoy fue lo que más se notó y pues también el narcosatánico, ¿no? También te estuvo buscando por ahí muchas sí, veces. Sí, te digo, o sea, para mí sería un placer enfrentarme en mano a mano con la institución del narcosatánico, el profesor Chávez 2000, igual, se echaba una lucha guerrida con Dogma que se ve que viene bien. Y para ellos usan los retos, esos tres son retos fuertes, y pues a darle. Yo no vengo a decirte que cinturones, máscaras, cabelleras, no, vengo a rajarme la madre y con quien me ponga. Así es, pues gracias Esplendor, por ahí algún mensaje que me quieras dejar a alguien. Muchas gracias a la página, gracias a ti, gracias a todo el público que me apoya, que se ve el recibimiento, les agradezco infinitamente de corazón, ya lo saben. Siempre lo estamos viendo, su amigo el Rudy Curce de la Lucha Libre Mexicana, Resplandor Junior. Y pues, ojalá y se dé una revancha, ¿no? Porque se para, eso, para eso estamos, mi hermano. Pídala y yo regreso en donde me pongan. No me pongan ni contra de quién me pongan. Pues ahí está, pida la revancha para ver si se les da. Está muy interesante, hermano. Muchas gracias.